muy buenas tardes a todos los amigos sebastianos. Estoy muy agradecida con vuestra invitación. Realmente tenemos muchísimas propuestas, pero entre ellas es, de todas maneras, es trabajar conjuntamente con nuestras hermanas sebastianas, empezando desde el vaso de leche, ¿no? Empezando del vaso de leche con nuestras adolescentes, trabajando con nuestros ancianos mayores, adulto mayor. Entre ellas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para trabajar con el vaso de leche, incrementaremos mejor ese vaso de leche que realmente están recibiendo mensualmente, que son 4 tarros de leche, que es bastante penoso y triste, una triste realidad realmente. Yo deseo incrementar más para la buena nutrición como madre, como mujer que soy, para que puedan tener mejor nutrición nuestros pequeños niños, y no es solamente de nuestros pequeños niños, hermano mío, sino es desde el vientre de nuestra querida mamá, desde allí, para nuestros ancianos que están en descalcificación, se les tiene que apoyar en todas las formas, en todas las maneras. Lo que yo más deseo es construir las casas hogares para nuestras madres, para nuestros niños realmente, para poder cuidarlos, protegerlos, y también no solamente es un apoyo social, sino es una ayuda mutua, es un apoyo de madres que podemos también reiniciar o trabajar empleándonos, cuidando a nuestros propios hijos, hacer un empleo y un autoempleo también. Realmente el deporte es algo muy primordial, muy bueno, no solamente para la salud física, sino también mental, ¿no? Y esto viene también desde las madres embarazadas hasta nuestros queridos ancianos. No solamente es para la juventud el deporte. El deporte es para todo tipo de edades, para todo tipo de personas. Y lo importante es que nosotros tenemos que abocarnos no solamente en el arte de un fútbol. Tenemos que ver tenemos las artes marciales, tenemos las artes de la música, tenemos las artes de la pintura, de las esculturas. Tenemos que trabajar en todo el medio que sea deporte y artes, para que cada uno se sienta a gusto y pueda realizar su objetivo. Cuando llueve, moja a todos. Trabajar a nivel de todos, trabajar a nivel de conjuntamente con todos nuestros pobladores y poder solucionar en absoluto, para que ellos puedan tener agua, luz y desagüe, que es la parte básica, lo menos el agua, ¿no? Para nuestra salud, ¿no? Entonces es lo que más deseo, y lo segundo sería la seguridad ciudadana también, ¿no? Entonces, son varias áreas en realidad, hermano mío. Nosotros realmente lo que queremos trabajar no son las 12 o 8 horas que generalmente se hace, sino las 24 horas con estas cámaras, ¿no? Y no por sectores, sino a nivel de todo San Sebastián. A nivel de todo San Sebastián, así protegeremos el sueño de nuestro hermano sebastiano. Esa es la forma de trabajar. Ahora, en cuanto a nuestra seguridad ciudadana, es capacitarlos, no solamente en tener función al respeto a los demás, sino capacitarlos también psicológicamente para que puedan hacer un buen trato y un buen trabajo en nuestro San Sebastián. Justamente en el área de la basura es promover desde casa realmente. La educación viene desde casa para que podamos seleccionar lo orgánico y lo inorgánico, y también tendremos más carros basureros para que no interdiario puedan pasar, ¿no? Sino todos los días puedan pasar, para que todos nosotros tengamos la disponibilidad de tiempo y podamos guardar nuestra basurita a un lugar, ¿no? Yo como mujer, como madre, como mujer empresaria, realmente soy digna de decir soy champa, y lo único que deseo es de champa sobre champa trabajar, pero con fuerza, con voluntad, con transparencia. Lo que a mí me indigna es justamente que hay mucha corrupción, hay demasiada corrupción. Me indigna como mujer, como persona, porque nosotros los adultos, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hermanos menores? ¿Qué ejemplo estamos dando a las personas que vienen detrás de nosotros? Yo no quiero eso. Lo que más deseo es que trabajemos bien para el desarrollo y bienestar de nuestro querido San Sebastián. Ya no habrá más violencia, ya no habrá más delincuencia, ya no habrá más drogadicción, prostitución. Entonces, todo eso quiero eliminar. Y yo sé que sí se puede, sí se puede. Nosotras las mujeres, desde nuestros hogares, administramos. Por lo tanto, sabemos también administrar afuera. Por lo tanto, juntémonos, hermanos sebastianos. Trabajemos juntos, hermanos. Ahora es la oportunidad para todos. No es la oportunidad para un solo género. Es para todos en absoluto. De todo tipo de personas, hermanos sebastianos. Demos la mano, desarrollémonos bien, trabajemos bien, con fuerza, con transparencia. Tendremos la municipalidad, como dije,
dije, tendremos de vidrio para que todos en el momento de trabajo puedan ir a fiscalizar, a ver cómo estamos trabajando. Tenemos que fiscalizar segundo a segundo para así desarrollarnos bien. Ahora es el pueblo el que decide. Hermano Sebastiano, por favor, no nos equivoquemos ya. No nos equivoquemos de elegir. Yo soy una mujer que soy de repente de poco hablar, pero soy más de ejecutar. Como empresaria, he aprendido a ejecutar más. Poco hablar, pero hacer más las cosas. Hermano Sebastiano, Pumamarca, Quillahuarta, Misquiuno, Ticapata, Corau, Quirca, hermanos San Antonianos, Las Joyas, Aguabuena, primero al séptimo paradero de San Sebastián, Santa Rosa, los invito a todos, hermanos. Ahora es nuestra oportunidad para todos. Ahora está en vuestras manos la decisión. Por lo tanto, ahora es el pueblo el que decide. Autogobierno Ayllu. No se olviden de marcar las cuatro vicuñas, hermanos, con transparencia y desarrollo.